Señoras y señores, niñas y niños, bienvenidos sean ustedes a este restaurante bar La Taquilla, restaurante de 5 estrellas. Cuatro, tres, una. Silencio, ranas, que va a cantar el sapo. ¿Trae dinero? No me la pinte, que es. Mire, como me la pinte, yo la borro, ¿eh? Así que ahí va. Ay, quítate. Sí, guarache, ya te llegó tu correa. Y además ya te llegó la que te arrea. ¡Usted a mí no me arrea nada! Hombre, si se le ve que es bien lujuriosa. ¡Lépera, lenguaraz, grosera, nata, patocha, sascandil! Carajo, ¿cómo no va a conocer mi voz si tengo más de 5 minutos pidiendo unos pinches tacos y no hay tortillas? No, me refiero a que su voz me es familiar. ¡Ah! ¡Pomitrón! El día de mañana lo va a ver en la televisión como uno de los caros productos americanos. ¡Aquí le traigo el riente! Yo me hice la primera prueba de la próstata a los 20 años. Hay que prevenir. Ya sabes cómo es uno, se compra un buen traje, unas flores, una botella de vino, una tanga, ¿no? ¡Ay, ándale, mi güero! Somos todas unas profesionales. Es más, yo hasta he sido extra. ¡Bienvenidos! ¿Ustedes saben por qué las casas tienen el techo blanco? Porque si fuera café, les sacaríamos a entrar. Y esta es la historia, pongan la atención, de cómo mi vida se transformó. Cambio de arriba abajo lo que nunca pensé, y ahora soy el príncipe de todo Belén. Y esta es la historia, pongan la atención, de cómo mi vida se transformó. Vaya, vaya, ¿dónde vengo a encontrar a mi querubín? En un barzucho de mala suerte. Y dime nada más con qué tipo de personas me refiero a ti. ¡Qué interesante! Así que mi hijito quiere ser actor. Y anda buscando de aquí para acá. Y además habla de sus más lindos recuerdos. ¡Qué ternura, mi amor! Ay, señora, yo quiero a su hijo para mi esposo. Digo, ¿a tu esposo le va a gustar mi hijo? No, señora, usted no me entiende. Yo lo que quiero es que sea mi pareja. Digo, ah, eres policía. No, no, señora, ay, qué chistosa. Lo que yo quiero es casarme con él. Te desconozco. Bueno, es lógico. Yo nunca había tomado Viagra. Yo por eso un día, ya que me iba a bajar del microbús, veo un letrero que dice, baje en alto total. Un día me chingue. ¿Se oyeron el mensaje? ¿Sí? A ver, ¿cuál fue? ¿No lo oyeron? No te cases. Exacto, no te... Aplauso para el fondo. No, escuché el mensaje, no te cases. Y así me habla de tener calidad. Pero hasta mi verdadero nombre viene siendo María Guadalupe, güero. Y mira, yo ando ya por Tacubaya, pa' cuando gustes, pues nada más nos hablas y ya sabes, sí, sí, o sea, sí, lo que quieras. Ah, ¿y saben qué? Se los agradezco mucho, señorita.